El día 30, alrededor de las 8 de la mañana, se produce un robo domiciliario en la localidad de Radatili. En ese caso, la propietaria de la vivienda no estaba, se había ausentado por al menos 15 o 20 minutos. Cuando regresa, observa que dentro de su domicilio particular había movimientos raros, donde había menores igual durmiendo, porque ella se había acercado hacia el colegio a dejar a uno de sus hijos. Cuando ella se da cuenta de que en la vivienda hay personas extrañas, comienza a golpear y demás, y por ese motivo estas personas se dan a la fuga con algunas pertenencias de la señora. En la vivienda existían cámaras de seguridad, así que se identificó a las personas que participaron en el hecho y posteriormente se solicitó una orden de allanamiento para tres domicilios en el barrio 1311. Ahora la fiscalía será la que deberá formalizar la investigación en días posteriores. Sí, posteriormente la fiscalía se va a encargar de imputar a estas personas porque están correctamente identificadas. Ahí, con el único inconveniente que tomamos, o sea, que sucedió es que la damnificada hace las imágenes que habían en las cámaras que tomó las cámaras de seguridad que tomaron los rostros de estas personas, los publicó en las redes sociales y automáticamente eso perjudica la investigación, primero porque la gente que participó en el hecho se desprende de las cosas que robaron en el domicilio y por ese motivo también no pudimos dar con los elementos que sustrajeron.